Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, espero que muy bien. Vamos a, a volver a encontrarnos hoy eh, con esta bajo esta metodología, eh, avanzando en lo que tiene que ver con el desarrollo de la práctica en este caso. Lamentablemente tuvimos algún problema en lo que refiere al, al desarrollo del horario de teoría que pensé que lo íbamos a poder hacer y bueno, hubo algún problema de conexión. Y lamentablemente. Después de haber avisado que íbamos a estarnos conectando, no, no, no fue posible. De todas maneras, eh, simplemente comentarles que eh, avancemos con, con los temas previstos en lo que es el punto C de la unidad 1. Y, de, y, y yo les dejo como material eh, una grabación después del desarrollo de los temas que, que correspondían para hoy. Y vamos eh, eh, efectuando consultas si son necesarias a través de del mismo foro de, de consultas que hemos, que hemos abierto. ¿no? Así que bueno, estamos entonces sí en condiciones de comenzar a desarrollar lo que tiene que ver con, con la práctica que está previsto para hoy. Después, si, si pueden confirmar la correcta emisión del, del audio, se, se los voy a agradecer, y, y video y demás. Eh, alguna, alguna confirmación, así ya nos quedamos tranquilos que, que estamos funcionando bien. Bien, en relación a los temas previstos para hoy, eh, vamos a seguir trabajando con el sistema de Microsoft Learning Studio, de la plataforma de Azure de, de Microsoft, que como habíamos estado viendo un poco no, no, nos permite hacer algunos eh, trabajos vinculados al análisis de la información eh, estadística, eh, vinculada a, a problemas más que nada eh, económicos, que es el, el enfoque que le vamos a dar nosotros, eh, siempre con el enfoque de los sistemas de información en la organización y el análisis de la información dentro de, la, de las organizaciones. ¿no? Así que, bueno, eh, para ir avanzando, vamos a um, dirigirnos eh, directamente a lo que es eh, la página del, del sistema. Eh, ustedes podían entrar a través del eh, trabajo práctico eh, número 2, eh, donde van a tener eh, disponible el acceso a la, a la plataforma de Learn Studio. Y eh, recuerden que tienen que eh, cargar la, lo que son las credenciales de eh, Live. Eh, teniendo, como habíamos dicho, eh, habíamos explicado una cuenta de Hotmail, no van a tener ningún problema para quienes no hayan entrado la semana eh, pasada, igualmente seguramente ya, ya han podido estar en contacto con el, con el tema de todas maneras. Bueno, gracias por, la, por las confirmaciones, eh, se ve bien, eh, bueno, muchas gracias, muy amables, ya me quedo tranquilo. Eh, después de que hoy hubo algún problema, había quedado con cierta inseguridad, por eso... Acá me daba bien, pero bueno, uno tiene sus dudas. Eh, bueno, vamos entrando entonces. Yo estoy ingresando al trabajo práctico 2 para ingresar nuevamente a la, a la consigna y poder dirigirnos al, al sistema. Habíamos eh, alcanzado a hacer eh, lo que es la selección de columnas. Estoy eh, repasando mentalmente lo que hicimos. Eh, recuerden ustedes que eh, este sistema lo que nos permitía a través del agregado de distintas eh, etapas, eh, es eh, justamente ir generando ajustes sobre la información que queremos procesar, que queremos analizar, digamos. Uno de esos ajustes justamente tenía que ver con eh, generar eh, la selección de las columnas con las cuales íbamos a trabajar y descartar aquellas con las que no trabajáramos. Eh, así que una vez que estemos... Eh, logueados, ya vamos a compartir nuevamente la pantalla y nos eh, concentramos en el desarrollo de los puntos siguientes dentro del de tema. Bien, si ustedes se han vuelto a loguear ya con sus credenciales de, de, de Microsoft, eh, seguramente han encontrado allí. Eh, el experimento, recuerden que le llamábamos de esa manera, en el sistema se le llama de esa manera, en lo que es eh, eh, los otros sistemas, eh, yo mencionaba el sistema Canain, ¿no? que era el otro que, que servía para estas cosas, eh, tiene un formato similar también, es decir, se habla de experimentos, de proyectos, eh, es en ese sentido que se define siempre el, 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 el esquema de trabajo con el que se está eh, trabajando, bien, ahora vamos a compartir entonces acá mi pantalla para ver que ustedes estén teniendo más o menos lo mismo eh, vamos a poner mayor... ahí estamos perfecto bien, ahí estamos entonces eh, seguramente ustedes con la misma pantalla que yo, fíjense la, 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 el sistema como decíamos una vez que uno se loguea va a tener como forma predeterminada en la barra de la izquierda Desplegados los nombres de los elementos, proyectos, experimentos, web service, dataset, etc. Eh, vamos a ir explicando casi todos esos elementos a qué se refieren. Y por defecto, como yo les decía, van a tener eh, una, pan una primera pantalla donde les permite volver a eh, repasar cuáles son los, los eh, experimentos que están en, en, en proceso, digamos, sobre los cuales se está trabajando. Eh, ustedes verán que yo, yo en ese caso, a diferencia probablemente de lo que son eh, las pantallas de ustedes, eh, tengo eh, proyectos que son anteriores y que eh, ya están culminados, pero como primero tengo el que se refiere a clase SIG 2020, que va a ser básicamente con el cual eh, vamos a estar eh, trabajando eh, aquí. Eh, al igual que el acceso a, a cualquier otro... Servicio web, uno va a poder acceder generalmente a través de la denominación del, del, del experimento, en este caso, o proyecto, de, de, dependiendo la, la etapa en la que estemos, la denominación que va a tomar. En este caso estamos en la etapa de, de experimentación y vamos a ingresar al proyecto dando clic sobre el nombre de eh, dicho experimento, llamémosle de acuerdo a la a la terminología utilizada eh, por el sistema. Bien, una vez que nosotros ingresemos, vamos a ver que eh, nuevamente eh, contamos con eh, todos los elementos del espacio de trabajo hasta donde habíamos logrado desarrollar la clase pasada. Simplemente a modo de eh, repaso para poder ubicarnos nuevamente en este sistema que es nuevo y que probablemente eh, en el pasado no hayamos tenido contacto, Vamos a repasar un poco eh, de, de qué se trata el mismo y cuáles son los objetivos eh, del mismo. ¿no? Así no, no, nos queda eh, más o menos, eh, recordamos, de, 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 de estar hablando de lo mismo. Cuando nosotros eh, no, nos planteamos el objetivo de trabajar con este ejercicio, básicamente lo que, lo que nos propusimos como meta es poder partir de una base de datos, en este caso de ventas, eh, tenemos un caso muy particular, muy especial, eh, pero se aplicaría a cualquier base de datos. Lo que vamos a, a hacer, básicamente, ustedes lo que, lo que uno tiene que buscar cuando va a trabajar con esto es que las bases de datos tengan la información suficiente como para poder hacer la, las relaciones que queremos. Pero eh, dicho esto, sirve para. se aplica para cualquier modelo, si se quiere, ¿no? o para, el, para muchos modelos en este caso particular nosotros vamos a, a estar trabajando con una base de datos donde nuestro objetivo es encontrar eh, un modelo que me explique eh, cómo se comportan las ventas a partir del comportamiento que tienen otras variables cuáles son esas otras variables como venimos trabajando y insisto simplemente a modo de repaso la variable de publicidad en primer lugar pero también aparecen otras variables que tienen que ver con lo especial del caso que nos permite analizar con mayor perspectiva que tiene que ver, por ejemplo, con lo climático. ¿está? Es decir, según cómo varía la temperatura o según cómo varía la lluvia, varían de distintas formas las ventas. Eh, y también por ahí aparece una variable de precio que ya en el desarrollo del modelo vamos a ir viendo de que no es una variable muy determinante pero que finalmente lo vamos a tener en cuenta a la hora de construir el modelo. Nosotros en una primera instancia, a través del uso de esta herramienta, de lo que sabemos que es capaz es de eh, procesar una gran cantidad de datos. No es que nosotros lo hayamos puesto muy a prueba porque nuestra tabla es pequeña, pero es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y es una de las principales utilidades que tienen este tipo de eh, sistemas, que es que permiten el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Eh, una de las de, de las charlas en las que me tocó que, que tuve participando como asistente relacionada al, al manejo de sistemas en la nube para el procesamiento de datos en este caso gente que había usado sistemas de Google eh, comentaban que el, el, el proyecto era tan ambicioso en relación al tamaño de las bases de datos que en, no lo habían podido hacer en una computadora eh, nueva, digamos, es decir, a las computadoras que podían tener acceso, esto, estas personas eran ingenieros, no, no les daba eh, la capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de procesamiento para resolver un problema de esa índole. Entonces, fíjense ustedes que lo que habían hecho, habían recurrido a la, los sistemas eh, de nube de Google, que tiene sistemas similares a los de Microsoft. Google tiene lo que se denomina el módulo del Computing Shine, es decir, motor de computación, donde básicamente lo que presta, entre oh, muchos otros servicios, es eh, la posibilidad de montar un servidor en la nube completo, es decir, uno tiene una computadora con prestaciones de servidor directamente en la nube por, por Google y es absolutamente configurable, uno elige bueno, qué procesador tiene, cuánta memoria RAM, cuánto disco rígido. Y estas personas habían configurado un servidor lo suficientemente potente para procesar un volumen y una cantidad de información que ninguna computadora a la que ellos tenían acceso tenía semejantes capacidades. Simplemente para tener una idea de las prestaciones que tienen hoy los que son los líderes en, en procesamiento en, en el mundo. ¿no? Y Microsoft, por supuesto, junto con Amazon y con Google, es, son uno de ellos. Y entonces decimos que una primer ventaja que tenemos y una de las primeras cuestiones que podemos hacer con este tipo de sistemas es tomar una gran base de datos para procesar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Recuerden ustedes en el primer punto cuando generamos un nuevo dataset. Recuerdan ustedes que una de las cuestiones que nosotros hacíamos como primer punto justamente era la generación de ese dataset. Vamos a, a ir haciendo algunos... Eh, repasos eh, simplemente para esquematizar, no quiero que nos perdamos en lo que vamos haciendo porque de otra manera, entonces decíamos que como primer objetivo lo que teníamos nosotros eh, en mente era el análisis de ventas, ¿no? Eh, ventas porque es lo que nosotros estamos trabajando, podría servir para analizar cualquier tipo de información. ¿Qué fuimos haciendo en ese, en ese transcurso? En primer lugar, con, el, eh, con este sistema, de eh, Machine Learning Studio de Microsoft Azure recurrimos a en un primer lugar insertar lo que denominamos un dataset ¿a qué es igual un dataset? básicamente a nuestra base de datos ¿está? ese es el, el, el repaso lógico de lo que estamos haciendo entonces, a partir de ese momento, nosotros ya podemos empezar a ver cuando le damos la base de datos a la plataforma de Microsoft, cuáles son las cosas que podemos hacer. En un primer momento, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a, a repasarlo. Aquí eh, voy a eh, pasarme ahora sí a la aplicación. Esto no, esto sí, acá. En un primer momento, qué es lo que hicimos. Nosotros decimos, básicamente, ¿cuál es nuestro eh, dataset en este punto? Eh, este archivo al que hemos dado en llamar eh, lemonade.csv, eh, que básicamente es el que tenía todos nuestros registros, nuestras filas y nuestras columnas con información vinculada a las ventas de nuestro negocio específico, el que estamos eh, analizando. Y una vez que eh, nos posicionamos, si se quiere, en, en, en el dataset, es decir, recuerden ustedes que lo que hacíamos básicamente era ir al botón de nuevo, aquí abajo a la izquierda, ingresábamos a la parte de dataset y traíamos desde nuestra computadora, es decir, from local file, traíamos eh, el archivo que nos interesaba. Y luego nos iba a quedar almacenado. Ese, vamos a salir de acá, dentro de nuestro eh, sistema, en, la, en el apartado, dentro de esta barra de la izquierda donde están todos los elementos, en el apartado de Save Dataset, My Dataset, y aquí va a estar eh, almacenado todas las bases de datos que nosotros tenemos. Y recordemos que esta es una herramienta muy, muy flexible que nos permite eh, de alguna manera trabajar con muchas bases de datos. Y eso es lo interesante, incluso, después ya lo vamos a ver, nos permite relacionar dos, tres o la cantidad de bases de datos que tengamos en la medida que tengan alguna relación. ¿no? Por ejemplo, un campo relacionado como podría ser un código. Bien, una vez que nosotros hemos eh, accedido a las eh, datasets o a las bases de datos que hemos cargado, simplemente mediante el, el mecanismo de tomar y soltar, es decir, el, el, lo que se denomina el drag and drop o arrastrar simplemente los elementos, lo que le eh, dábamos a nuestro canvas, a nuestro espacio de trabajo, era como primera instrucción que tomara esa base de datos para empezar a procesarla. Y una vez que hacíamos esto, ya nos era posible generar para nuestro eh, dataset en particular una visualización. Para eso que hacíamos, le dábamos clic con el botón derecho del mouse, sobre el dataset, es decir, sobre el elemento que representa nuestra base de datos, y le poníamos visualizar. Visualize, como está expresado en inglés. Una vez que nosotros avanzábamos en esa visualización, ya eh, podíamos ver cómo eh, aquí en la pantalla está representado cada uno de los eh, eh, campos de nuestra tabla, de nuestra base de datos, y para cada uno de ellos, nosotros podíamos contar con las informaciones básicas, eh, con estadísticas básicas si se cree, quiere, pero además de, de, de básicas como decimos, también eh, muy completas en el sentido de toda la información que tenemos. Por ejemplo, Podemos conocer la media, la mediana, la desviación estándar y también conocer cuál es la distribución de frecuencia de nuestra eh, variable dentro de la base de datos. En este caso, por ejemplo, las ventas. ¿no? Donde vean ustedes que tiene una distribución de frecuencias de las denominadas normales, ya habíamos hablado de eso, donde vemos que la mayoría, eh, la, la, que la frecuencia más alta se da en torno a la media. Es decir, que la mayoría de las veces se vende alrededor del promedio. Esto es lógico por algo es el promedio, no obstante, tenemos distintos tipos de distribuciones, eh, de distribuciones de frecuencia, como pueden ver ustedes, el caso de las lluvias, eh, aquí, que tiene una distribución de frecuencia mucho más, eh, mucho más sesgada, es decir, mucho más diferente de la que eh, puede tener, por ejemplo, las ventas, ¿está?, y a partir de ello también conocer dentro de las estadísticas disponibles la desviación estándar y poder eh, calcular en qué punto eh, tenemos probabilidades de encontrarnos a la hora de analizar la evolución de esa variable. Y Ya decíamos, bueno, que el 68% de probabilidades estaban en estar entre más y menos una desviación estándar que nos daba entre 18 y 32. Eh, Ventas, en vez de 25, que es la media. Alta. Eso ya lo estuvimos viendo, ¿no? Bien, entonces eso en, en, un primer, eh, en una primera instancia nos servía a nosotros eh, para utilizar esta herramienta para un análisis rápido de información. Es decir, ya a partir de, un, eh, de una visualización de datos, nosotros podemos tomar contacto con nuestra base de datos y comenzar a analizarla. De hecho, se espera que en general el proceso mediante el cual se analicen volúmenes más o menos grandes de datos eh, responda más o menos a esta dinámica. Es decir, donde primero existe una visualización de los datos, una comparación de estos con otros datos y luego sí comienzan las operaciones de depuración de esa información para obtener un modelo final. ¿Está? Otra cuestión que me estaba olvidando de repasar tiene que ver con la posibilidad en esta primera instancia de visualización de poder mostrar cuáles son las relaciones entre dos determinadas variables. Entonces, por ejemplo, comparábamos publicidad con ventas y nos arrojaba un gráfico de dispersión que tiene el formato que vemos acá en la pantalla, donde eh, claramente las ventas están relacionadas de forma directa con eh, la publicidad. ¿está? De esto ya venimos hablando. Entonces, fíjense la visualización en un primer punto es interesante y es muy completa. Hasta acá llegamos, la eh, clase pasada, eh, hasta, el, hasta el punto de poder eh, analizar si se quiere o visualizar si se quiere la información eh, en una primera instancia y poder, eh, a partir de esa visualización eh, de la información cargada en lo que nosotros denominamos nuestro dataset, poder ya conocer algunas relaciones. Pero simplemente si se quiere hacemos lo que denominamos la visualización. ¿ta? Esa visualización que eh, como decíamos, eh, como veníamos charlando, es una visualización eh, bastante es completa en, en el sentido de la información que nos brinda, porque eh, completando aquel esquema nos va a permitir, eh, por un lado, conocer las estadísticas, es decir, para cada una de las variables o cada uno de los campos de información, venta, publicidad, etcétera, etcétera, conocer las estadísticas, conocer en, junto con esas estadísticas eh, indicadores específicos como es la desviación estándar, la distribución de la frecuencia, en segundo lugar, y finalmente poder conocer también respecto de esa... Variable específica, poder conocer cuál es eh, la dispersión en relación a otras variables. Por ejemplo, la dispersión que tiene publicidad y ventas, ¿no? Entonces acá también decimos que la dispersión aparece como otro elemento importante. Entonces, fíjense, ustedes tenemos el, para el, como objetivo siempre el análisis de nuestra base de datos, en este caso de ventas. Como herramienta usamos Microsoft. Learning Studio de la plataforma de Microsoft Azure. Dentro de los pasos ya dentro del sistema, en primer lugar le brindamos al sistema la información que queremos analizar, lo que dentro del sistema se denomina los datasets. Y ya en un segundo paso, a través de una primer visualización de esa información, nosotros podemos conocer las estadísticas básicas y estadísticas específicas como es la distribución de la frecuencia y la desviación estándar. Y además podemos conocer respecto de otras variables cuál es la dispersión que tienen eh, y, y por ende analizar cuál es la correlación que existe entre ellas en un primer punto de manera visual. ¿Está? Bien, ¿cómo vamos a seguir avanzando entonces hasta este punto? Nosotros una vez que hemos eh, definido estas cuestiones, decimos que... Eh, para poder avanzar en nuestro análisis nosotros tenemos que depurar la base de datos que le hemos proporcionado al sistema depurarlo en el sentido de indicarle cuál es la información que resulta útil para realizar esos análisis y cuál es la información que de alguna manera vamos a descartar y es por eso que nosotros eh, decimos en primer lugar que para hacer todos eh, cualquier tipo de depuración, o análisis sobre nuestra base de datos, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las herramientas que tenemos aquí en pantalla a nuestra izquierda. Herramientas que están dotadas todas de un buscador que es práctico, que es el espacio de la barra de la izquierda que dice Search Experiment Items, es decir, buscar elementos para nuestro experimento. ¿Está? De esos nosotros ya usamos uno que es el selector de columnas, ya vamos a volver sobre, sobre ese elemento en particular, pero como idea general lo importante que nos quede eh, eh, retener en este punto es que todos los elementos de depuración que nosotros vayamos utilizando los vamos a eh, utilizar o los vamos a obtener de esa eh, barra de la izquierda mediante la cual se pueden eh, buscar eh, determinados eh, elementos. está. nosotros, en la clase pasada, lo que hicimos fue directamente eh, buscar un elemento, pero eventualmente también nosotros lo, lo que podríamos eh, hacer es seleccionar los elementos del listado de elementos disponibles que están categorizados, es decir, nosotros. En esa barra de la izquierda, lo que vamos a, a, a tener eh, es básicamente por categoría las distintas cosas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, una de esas eh, categorías es la transformación de eh, la, la transformación de datos, también denominada data transformation, eh, por sus palabras en inglés. Que si ustedes observan, eh, Aparece eh, en, el, eh, el, en la barra de la izquierda como Data Transformation y uno puede desplegar cuáles son las herramientas. Síganme como lo estoy haciendo yo en este momento en pantalla eh, y aparecen diferentes eh, opciones, como por ejemplo aplicar filtros. Si nosotros si tuviésemos, al igual que hacemos con Excel, la intención de aplicar algún filtro, lo podríamos aplicar desde ahí. Habría que definirlo, después, en todo caso, lo, lo ensayamos un poquito. Aparecen las herramientas de manipulación, que esta es esta la que nosotros usamos concretamente. Cuando hablamos de manipulación, eh, decimos lo que tendría que ver con la inserción o el, eh, la exclusión de determinados datos, como por ejemplo, puede ser eh, agregar una columna, agregar una fila. ¿Está? Si nosotros quisiéramos que nuestra tabla tuviese otros datos que nosotros eh, eh, que no están cargados originalmente y los podríamos cargar como parte del proceso. Aparece también lo que es el Join Data, que lo que permite es unir, como yo les decía, eh, varias bases de datos dentro de, una misma, eh, dentro de un mismo experimento. Si por ejemplo hubiese una base de datos que tiene todos los datos de nuestros clientes con un código, y otra base de datos que tenga todos los datos de nuestras ventas, también con ese código de cliente. Bueno, si unimos esas bases de datos nos quedaría, eh, podríamos hacer, digamos, una visualización, una consulta, donde aparezcan los nombres de los clientes y otros datos vinculados a sus compras o a sus. Si son clientes a sus compras. ¿tá? Y entre otras cuestiones aparece este elemento que se denomina seleccionar columnas dentro del dataset. Eh, digo este elemento porque yo estoy posicionado con el. Con el mouse allí, sino de abajo para arriba es el tercero de los elementos, eh, que arrastrándolo igualmente, como hacíamos con el dataset, lo posicionamos aquí en el centro de la eh, pantalla. ¿tá? Entonces, eh, simplemente repasando lo que fuimos haciendo hasta la semana pasada. ¿tá? Después hay otro tipo de elementos, ya vamos a ir usando, algunos nunca los vamos a usar y otros que sí son eh, accesibles, digamos, no son necesarios conocimientos de programación ni nada por el estilo. Bien, eh, entonces avanzando en lo que eh, fue el desarrollo hasta la clase anterior, fíjense que nosotros, una vez que agregamos este elemento de seleccionar columnas en la base de datos, lo hicimos con la intención, como vemos allí eh, en, en pantalla, lo hicimos con la intención de que eh, indicarle a nuestro experimento en este punto cuál iba a. Cuál iban a ser, si se quiere, las eh, columnas que nos interesaban en el análisis, porque estaban relacionadas entre sí y cuáles no nos interesaban. Y acá voy a hacer una eh, aclaración eh, que quizá la, la, la clase pasada no hicimos suficiente hincapié. Alguien podría decirme que, que, que por qué va a ser necesario indicarle al sistema cuáles son las columnas que nos interesen y, y cuáles no. Eh, y, y en función de eso, ¿por qué la necesidad de excluir del análisis si nosotros después simplemente no vamos a hacer consultas referidas a esas columnas? Y acá es importante, porque en este proceso es que nosotros le indicamos al sistema ni más ni menos que cuáles son los elementos que usamos para estimar. Es decir, yo le estoy diciendo al sistema, yo, tengo, yo quiero estimar ventas y usar publicidad, usar lluvia, usar temperatura y usar precio. Y no uses fecha y día. ¿Se acuerdan que esa es, no sé si se acuerdan, más o menos, vamos a tratar de, de repasarlo muy rápidamente para no demorarnos en este punto más, pero si ustedes se acuerdan, nuestra tabla básicamente, yo quiero analizar las ventas y las ventas las vamos a analizar en función de, como decíamos, la publicidad, la lluvia como variable climática, la temperatura, porque sabemos que si hace más calor vendemos más, eso ya lo vimos en el eh, análisis de dispersión. Y además lo vamos a analizar, aunque no es la variable determinante, ya lo dijimos, lo vamos a analizar en función del precio. ¿Qué otras columnas hay dentro de nuestra base de datos? Sabemos que hay un día. Es decir, que determina el día de la semana y hay también una fecha, es decir, la fecha en el calendario donde se ha hecho la medición de las ventas de ese día y de las lluvias de ese día, y de la temperatura de ese día. ¿Qué le decimos al sistema? Esto no me sirve para estimar porque no es determinante, y esto tampoco me sirve para, para estimar porque tampoco es determinante. Cuando digo esto me refiero a que excluimos los días como dato y la fecha como dato. ¿está? Eh, ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no lo excluimos. Por lógica, el sistema lo que hace es tratar de armar el modelo con todos los datos, no importa si están relacionados o no. Y cuando intenta hacer esto, conduce a conclusiones que son erróneas. Digamos, ¿está? Entonces, eh, de hecho hemos probado hacerlo, es de decir, bueno, eh, estimar cuáles serían las ventas en función de no eliminar fecha y día. Y bueno, la estimación es mala. ¿Está? Es decir, las conclusiones a las que se llegan no son buenas, no son exactas. Como si son eh, precisas cuando logramos excluir ese, ese, esos dos datos que no me interesan. ¿tá? Entonces es por eso. Vamos a volver acá a nuestro eh, sistema. Disculpen que hagamos eh, que repitamos efectivamente temas que ya habíamos conversado, pero tiene que ver con que si no corremos el riesgo de eh, olvidarnos cómo es el proceso. Bien, entonces en este punto. Ya eh, dijimos que a nosotros lo que eh, nos va a um, interesar básicamente es eh, excluir columnas dentro de nuestra tabla. Para eso insertamos este elemento de seleccionar columnas en el dataset y a partir de que insertamos ese elemento, luego recuerden que procedíamos a unirlo. para ello, Generábamos un arrastre entre los dos con conectores que son los iconos representados con un círculo en cada uno de los elementos. Y una vez que hemos conectado los dos elementos, fíjense que gráficamente nos queda ya conectado dentro de nuestro esquema de trabajo. ¿tá? Bien, entonces, ¿qué nos está eh, restando eh, avanzar en este punto? Básicamente en las propiedades del elemento selector de las columnas, lo que tenemos que justamente hacer es lanzar el selector propiamente dicho y decirle e indicarle al sistema que vamos a utilizar solamente las columnas que hemos volcado en el cuadrante de la derecha. Temperatura, lluvia, ya mencionamos cuáles son. ¿Está? Entonces, de esa manera nos ubicamos ya hasta donde habíamos llegado. Bien. ¿Qué va a restar hacer eh, ahora que ya hemos indicado ¿O cuál es el siguiente paso una vez que eh, ya indicamos cuáles son las eh, columnas con las que vamos a trabajar? Bien. Eh, vamos a dirigirnos, ahora sí, de, ya volviendo al trabajo práctico, al punto número 9. El punto número 9... Básicamente lo que vamos a tratar de explicar es lo que se llama el corte de información. Vamos a explicarlo a eso esquemáticamente porque si no es sencillo de entender, pero probablemente sea novedoso también en este punto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el corte de información? Veamos lo siguiente. Entonces, espera. primero. Decimos, eh, parte del esquema había sido la visualización, después de la visualización entonces estaba la selección de las columnas como tercer punto, acá que es el punto 8, digamos, del ejercicio, la selección de las columnas y como punto 4, que es el punto 9 del ejercicio, vamos a hacer el corte. ¿A qué nos referimos con el corte? Veamos eh, a continuación. Esto es propio y es específico de estos sistemas de análisis de datos que nos permiten, recordemos el objetivo último que tenemos nosotros, que es armar un modelo que nos sirva para predecir ventas, ¿no? ni, ni más ni menos que eso. ¿tá? A partir de bases de datos eh, históricas que se van actualizando en, el, en un contexto de Machine Learning, donde a medida que va viendo más ventas, mejor defino mi modelo. Eso es lo que estamos haciendo. En todos estos modelos de análisis y predicción de datos se usa una, esta herramienta que se denomina la herramienta de corte. Básicamente, en qué, en, en qué se, se basa, disculpen que repita, en qué se basa nuestra eh, herramienta de corte. Nosotros vamos a tener, ya dijimos que estábamos analizando, una eh, base de datos que va a tener determinada extensión. Esto que estoy dibujando acá. Trata de representar esa base de datos, donde como nosotros dijimos, en nuestra base de datos tenemos información vinculada a la al día, a la fecha, es decir, por cada uno de los días, vamos a poner acá fecha, por cada uno de los días, nosotros tenemos, bueno, cuánto llovió, cuántos grados de temperatura hubo, cuánta publicidad se realizó, qué precio se cobró. Y, si no me estoy olvidando nada, finalmente, ¿cuántos fueron las ventas en esa fecha determinada? ¿No? Me siguen hasta ahí, ¿no es cierto? Es decir, nosotros ya sabemos que nuestra tabla tiene, para cada uno de los días, tiene un valor de esto, un valor de cada una de nuestras variables, para finalmente llegar al valor de las ventas, que es al que a nosotros nos interesa. Asimismo, nosotros qué decimos? Queremos un modelo que nos permita estimar. ¿Cuántos van a ser estas ventas si yo voy variando cada uno de estos valores? Es decir, si varío lluvia, si varió temperatura, si varío publicidad, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Cómo, se lo, ¿Cómo lo va a construir a eso el sistema? Bueno, para cada día va a definir cada una de las variables. ¿no? Y de analizar toda esta información histórica y que se va a ir actualizando en el futuro. De analizar toda esta información, nosotros vamos a obtener un modelo que nos va a permitir conocer o estimar cuáles van a ser las ventas futuras cuando varíen la lluvia, la temperatura, la publicidad. Se entiende eso? Hasta ahí, me parece que estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, ¿qué va, qué, cómo, ¿cómo trabajan estos eh, estos sistemas de análisis de datos o qué lógica utilizan para poder hacer mejor las estimaciones? Es la siguiente. Cuando nosotros hagamos un modelo de análisis de datos, nosotros vamos a el sistema lo que va a hacer es va a tomar toda esa información de lluvia, de temperatura, etcétera, es decir, de las variables independientes, vamos a poner acá variables independientes y va a estimar la variable dependiente. De esto ya hemos hablado, ¿tá? Ahora bien, el modelo lo que va a hacer es una propuesta. Es decir, bueno, yo leo toda esta información que tengo acá a lo largo del tiempo. Que puede ser, por ejemplo, de 5 años para atrás. Por decir una cosa. Y armo un modelo que eh, a través de determinado proceso yo permito estimar. Esto lógicamente va a ser una estimación. La variable dependiente, es decir, la de las ventas. En función de, la variable, de las variables independientes, lluvia, etcétera, etcétera. Ahora bien. Como todo modelo, lo que el sistema propone debiera ser contrastado con la realidad. Es decir, debiera ser evaluado si ante determinados valores de publicidad después realmente se puede llegar o no a concluir que las ventas pueden ser eso. Entonces acá tenemos dos alternativas en el modelo. La primera alternativa puede ser esperar al paso del tiempo y si se dan esas condiciones, esas lluvias, esas temperaturas, esas publicidades, ver si, siempre hablando futuro, por eso digo de esperar el paso del tiempo, ver si eh, a futuro efectivamente el valor de la variable dependiente se dio. Me siguen hasta acá, digamos, es decir, yo, yo estoy parado en este punto donde hice la estimación y tengo que esperar el paso del tiempo para en el futuro volver a comprobar si esta estimación que hicimos acá efectivamente se dio. Esa es una, una, una forma de probar el modelo sim simplemente a futuro. Pero existen maneras también de probar el modelo con la misma información histórica. Esto suena en un primer momento raro, pero ya van a ver que tiene una, lógica, que tiene una total lógica. ¿Qué significa probar el modelo con información histórica? El siguiente. De toda la información que yo tengo para construir el modelo, es decir, cada uno de estos registros que fuimos eh, observando acá en la base de datos, en vez de usar toda la información histórica para eh, armar el modelo, usamos solamente una porción de la información histórica. Supongan ustedes que usemos el 70%. Y el resto de los registros, es decir, eh, ahí, ahí se está viendo por suerte, el resto de los registros, es decir, del 71% de los registros en adelante, es decir, una porción del 30% de los registros, directamente lo dejamos afuera de la estimación. No los usamos para estimar. ¿Por qué no los usamos para estimar? Para que no me influyan en el modelo. Porque son ventas, son, eh, perdón, son publicidad, son lluvias, son temperatura, etcétera, etcétera. Y ventas como dependiente que no van a estar influyéndome en el modelo. Porque yo lo que hago es me reservo esa información histórica y no la uso como parte del modelo. Construyo el modelo solamente con la porción de arriba, es decir, con, estos, con este 70%, y ese 30%. No. Entonces, alguien me podría preguntar, ¿pero para qué vas a dejar el 30% afuera? Si cuanto más información, justamente el mayor learning implica esto, cuanto más información tengas, mejor se supone que van a ser los modelos que construyen. La respuesta a eso es sí. Vamos a resignar la utilización de ese 30% para determinar el modelo justamente para usar ese 30% para probar el modelo. ¿Y por qué me sirve para probar el modelo este 30%? Porque si yo no lo usé para construir al modelo, es decir, si no es parte del 70% con el cual yo construí el modelo, Quiere decir que es información que es histórica, pero que no está influenciando mi modelo. De modo que me sirve justamente para probarlo. ¿Se entiende? Es como, entre comillas, como si fuese la simulación de un escenario futuro. Donde yo a futuro digo que eh, voy a tener esas lluvias, que voy a tener esa publicidad, que voy a tener esa temperatura. ¿Está? Pero de todas maneras es información pasada. Y yo digo, ahora bien, ¿cómo hace el sistema para probar que funciona el modelo que armó? Porque toma ese 30% que dejamos afuera, le aplica el modelo, se fija qué valor de la variable dependiente le arroja el modelo que, tomaron, que tomamos y después compara ese valor de la variable dependiente con qué la compara. La compara con la variable dependiente histórica que la tiene. ¿Se entiende? Vamos a graficarlo para terminar de eh, aclarar esta situación y después, por favor, me consultan. Porque esto, esto es, es la base del armado del modelo de, de, de estimación de datos basado en learning eh, A ver qué lugar tengo acá en el pizarrón para seguir garabateando. Veamos lo siguiente corro acá un poquito ¿Está? estamos trabajando siempre con el corte ¿no? dijimos como que como parte de la construcción del modelo íbamos a reservar una porción de la información es decir vamos a graficarlo acá un 30% de la información dejamos para ahí está este 30% va a servir para probar el modelo ¿Por qué decimos que lo separamos para probar? Esto igual que aquello es fecha, son lluvias, son temperaturas, son eh, publicidad, es precio de venta y finalmente son ventas. ¿No? Esto es básicamente lo que tengo yo acá en este 30%. ¿Qué es lo que digo? ¿Construyo el modelo con este 30%? No, me lo dejo para probar. Luego construyo el modelo solo con este 70%. ¿Qué me, ¿Qué me dice mi modelo? Mi modelo básicamente es este. Es el modelo que me permite a partir de las variables independientes llegar a la variable dependiente. Lo construyo en función del 70% de la información, es decir, lo que tengo acá arriba. Y digo, bueno, a partir de este valor de mis variables independientes, es decir, a partir de este valor de lluvia, de temperatura, etcétera, etcétera, obtengo este valor de mi variable dependiente, es decir, ventas, en este caso, ¿no? Está. Eso dice mi modelo. ¿Cómo hago para probarlo? Bueno, me reservé un 30% de información, que no fue parte de la construcción del modelo, me la reservé para probarlo el modelo. Entonces, ¿qué hago? Tomo todo esto, este 30% que yo no usé, Voy a tomar toda la parte independiente. ¿no? Acá vamos a hacer una línea divisoria. Esto que es toda la parte de valores de las variables independientes. Tomo esto y ¿qué hago? Le aplico el modelo. ¿no? ¿Qué modelo? El que armé allá arriba con el 70%. Si yo le aplico este modelo, llego a un valor de la variable independiente estimado. ¿está? Es decir,. ¿Cuál es la variable independiente? A ver que se esté viendo bien esto. sí, pero ¿Cuál es nuestra variable independiente? Ya lo hemos dicho. Básicamente es ventas. ¿Ah? Entonces, fíjense lo que hice. Me reservé un 30% de información que no, con la que no construí el modelo, por ende, no me influenció el modelo. Eso es lo más importante. Después, en función del 70, armo un modelo, se lo aplico al 30%, tomo todas estas variables independientes, le aplico el modelo acá abajo. Y obtengo este valor de la variable independiente estimado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo tengo esta lluvia, esta temperatura, esta publicidad, le aplico mi modelo y estimo esta, estas ventas, esta variable independiente. La pregunta es, ¿tengo manera de comprobar si mi modelo funcionó cuando obtuve este valor de la variable independiente? ¿Tengo algo para comparar si mi modelo funcionó? ¿Qué es lo que tengo para comparar? Básicamente lo que yo tengo para comparar, vamos a recurrir a un color, es este valor de ventas de acá. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando la, las ventas estimadas de mi modelo con las ventas reales de ese 30% de información. Esto nunca va a ser igual. Pero si es más o menos parecido, ¿qué implica? Que el modelo funciona. ¿Está? Si eso es muy diferente, el modelo lógicamente no funciona. ¿Se entiende esta, esta, este razonamiento? Por favor, si no, eh, me vuelven, lo volvemos a, a, a charlar. Porque lo importante acá es sobre todo entender la lógica. Después vamos a ver qué hacerlo en el sistema a esto, que parece muy, muy difícil porque tengo que sacar un 70%, dejar un 30%, parece un lío bárbaro. Vamos a ver que en el sistema lo resolvemos al toque. De hecho, ahí está, en el, en el ejercicio está explicado y no, no tienen que tener demasiado problema para entenderlo. Lo que es importante es que se entienda la lógica, es decir, pensar. Que yo armo un modelo con un 70% de la información y me dejo el otro 30% para probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Sencillo. Tomo todos esos valores que tomó ese 30% de información que están ahí abajo, es decir, esa lluvia, esa temperatura, etcétera, etcétera, y estimo las ventas. Y como en verdad esos son valores históricos, yo las ventas de esa porción del 30% ya las sé. Con lo cual agarro y digo, bueno, mis ventas estimadas son estos. Lo comparo con mis ventas reales, que es lo que marqué ahí en amarillo. Y si son más o menos parecidos esos valores, quiere decir que el modelo está estimando bien. Porque eh, tomó variables independientes, les aplicó el modelo y estimó variable dependiente. Las comparó con lo que efectivamente había sucedido en el pasado y les dio. ¿Está? Ahora, ¿se entendió ese razonamiento del 70-30? Me voy a ir al chat un segundito. Eh, y abrimos un espacio, nos tomamos un poquito de aire y abrimos un, un espacio de unos eh, minutos para hacer consultas. Lo que me interesa sobre todo es que, que podamos eh, decir si ese razonamiento se entendió. Es decir, si. Si hay alguna duda con esto del 70-30. Y después vamos a hacer una, al, otras, otras preguntas. Vamos a, a razonar con, con otras ideas en relación a esto. Y después sí ya vemos en el punto número 9 del práctico. que Cómo es eh, la solución. Que vamos a ver que, que en eso la herramienta también es muy potente. Porque nos permite resolver de manera muy, muy, muy ágil. Una, un, un problema complejo como es este del 70-30. Bien, alguna consulta, algún comentario con respecto a esto. Se entendió más o menos lo que queremos hacer para la construcción y prueba del modelo. Mientras hago una reflexión, si nosotros quisiéramos armar el modelo eh, sin probarlo, lo podríamos hacer también y la herramienta serviría para esto. No hay pero Si nosotros estuviésemos muy seguros de lo que estamos haciendo, nos, no, nos ser, serviría la herramienta. El tema es que tener la, la posibilidad de probarlo es lo más interesante, porque justamente lo que podemos hacer es una contrastación con información histórica. Eh, bien, en relación a la pregunta de Agustina, nosotros, nosotros, esa es una decisión nuestra, lo que va a ser dependiente e independiente. En la lógica que yo estoy explicando siempre, ventas es dependiente, es decir, depende de las otras y las otras es decir lluvia temperatura precio publicidad <coughs> esas son las que son independientes es decir que no dependen de ventas ni siquiera dependen de ellas mismas sino que en determinado eh, momento voy a hacer determinadas publicidades sin importarme cuál es la lluvia o cuál es la temperatura ¿tá? entonces dependiente siempre ventas eh, ahí como figura en el, en el esquema eh, cuando refiero B.D es ventas y variables independientes todas las restantes. ¿Está? Gracias Florencia eh, también por el, por el aporte. Eh, un poco, hasta, si hasta este punto más o menos tenemos masticado el, el tema del corte, vamos a decir, el corte no es esencial en el proceso. Nosotros podríamos armar un modelo, después cargar aleatoriamente o de acuerdo a, la, a lo que estimemos lo que es variables independientes y bueno y después a futuro controlaremos si tuvimos éxito o no con nuestras estimaciones podríamos trabajar con esa lógica pero resulta interesante justamente para ya que vamos a usar herramientas que son de análisis de información y de aprendizaje basado en, en datos históricos y bueno lo que resulta interesante justamente es justamente sacarle el jugo y uno de los puntos que se proponen siempre para el análisis de información utilizando estas herramientas son estos cortes, los splits que se llaman los cortes de información. Bueno, ahí tenemos otra, otra, otra reflexión de Gabriela respecto, respecto de cómo se afecta el resultado al sacar una parte para probar el modelo. Lo que, lo, que puedo, lo que podemos decir en, 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 ese, en ese sentido eh, de, de lo que comenta Gabriela, efectivamente, el resultado se va a afectar. Totalmente de acuerdo. Si nosotros tomáramos el 100% de la base de datos, eh, el resultado seguramente sería otro. Eh, ¿Por qué? Porque tendríamos nuevos valores que van a tener otras temperaturas, que van a tener otras lluvias y que van a tener otras ventas, por decirlo. Y como lo que en definitiva hace este modelo es eh, eh, estimar en función del 100% de los datos, si yo a ese 100% le saco una parte, va a quedar una parte menor. Y por ahí va a haber determinados días que llovió más, determinados días que hubo más temperaturas, que las ventas variaron así o así. Y evidentemente el modelo que se va a, a compaginar es diferente. ¿tá? Entonces, no obstante eso, acá hay como dos o tres cuestiones para, para tomar la decisión de hacerlo de esta manera. La primera cuestión es que el corte, el sistema lo hace de manera aleatoria. Es decir, cuando nosotros le demos la instrucción al sistema de que saque el 30%... No es que me va a sacar, por ejemplo, el, el, la, la, el último año. Si son tres años, por ejemplo, no me va a sacar el último año, no. Lo que va a hacer, si me saca el 30%, es tomar aleatoriamente eh, registros de la base de datos, eso lo hace de manera automática, ni nos enteramos, es un proceso complejo, pero lo hace de manera automática, y los va a extraer. Entonces va a extraer algunos valores del primer año, otros del segundo año, otros del tercer año, y así, absolutamente aleatorio, digamos. Y aleatorio en el sentido de que lo va a repartir también con cierta proporcionalidad, que es lo que debe asegurar un criterio de aleatoriedad en un análisis estadístico. ¿tá? Entonces, en ese sentido, eh, y después, en, eh, además de que va a ser aleatorio, siempre el corte va a ser una porción menor. Va a ser un 70-30, un 80-20 podría ser menor. El tema es dejar una proporción también más o menos representativa, menor, pero representativa. Por eso decimos un 30, un 20, no menos de eso, para que el sistema también se pueda probar en base a muchos datos. Porque si el sistema se prueba con poco, el modelo se prueba con pocos, también eh, los resultados que arroja son menores. ¿tá? En verdad, si nosotros trabajamos con información estadística, se supone que un 70, un 80%... Es súper representativo, digamos. Es, es como que uno re, resigna solamente una porción menor de esa muestra. Pero sí, la respuesta es correcta. La, eh, la, la aseveración tuya, perdón, Gabriela, sí. es absolutamente correcta. Lo que va a hacer es va a afectar al resultado. El tema es que, y esto sí debe ser así, porque estadísticamente es así. Si yo sacando un 20 o un 30 el resultado es muy distinto es porque algo está fallando en la, en, la, en la forma en la que se distribuyen las variables y hay una lógica estadística que no está cerrando. Hay que probar con otro modelo. Es decir, un modelo lineal o el, o el modelo que estemos usando. Nosotros vamos a usar un modelo de correlación lineal. Si nosotros con sacar solamente un 20 o un 30 ya directamente nos da otra cosa, eh, quiere decir que ahí hay un problema. Que de hecho por eso también se prueba el modelo. Si, si justamente, si yo tomo un 70 y lo pruebo en un 30 y en ese 30 no funciona, eso es lo que me está indicando justamente que está mal. ¿no? Porque quiere decir que, un, un, que el 70 no es representativo del 100. Entonces es un modelo que nos sirve, no sirve. Eso, con eso tiene que ver también la prueba. Eh, bueno, espero no haberte enredado, Gabriela, en la respuesta. Me parece que justamente lo que tenemos que pensar es eso: que porque se prueba. Eh, Pensando en que si tomáramos el 70 es lo mismo que tomáramos el 100. O, o es muy similar. ¿tá? Va a cambiar, sí, va a cambiar, pero debiera cambiar poco. <coughs> Bien. Agustina. Entonces, cuando las variables independientes le aplico el modelo del 70, perfecto. Obtengo la variable independiente o dependiente estimada. No, no, este, siempre nosotros. Arrancamos de, in, de independiente para llegar a dependiente. Si, si no nos eh, cierra esto de independiente y dependiente que puede ser técnico, pensemos variables eh, que influyen a otras. ¿Cuáles son las que influyen? Temperatura, lluvia, publicidad. ¿Cuál es la influida, la que queremos estimar, ventas? ¿está? Siempre posicionémonos con esa lógica. ¿Cuál es la definición, eh, una definición convencional de esto? Bueno, hablar de aquellas que son independientes, porque no dependen de otra, y hablar de aquellas que son dependientes, porque sí dependen. Está. Esto tiene que ver con el armado de modelos. Está. Yo qué estoy diciendo, que la temperatura, la lluvia y la publicidad se, se mueven de manera totalmente independiente. Entonces. Lo que suceda con esas variables entre sí no hay un cruce, pero sí afectan todas por separada las ventas, que es la dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de estas otras. ¿tá? Espero que eso responda más o menos a, a, a la consulta de, de Agustín. Yo aprovecho y tomo otro mate. Y vemos si es necesario comentar algo más. Bueno, gracias eh, Gabriela y Agustina. Entonces, volviendo un poco a, 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 al esquema que venimos eh, planteando, voy a, a, a tratar de hacer eh, hincapié en lo siguiente. Primero, acá tenemos algo que está sobrando: imagen de fondo. Bien, volvemos acá al, al, al esquema que planteábamos en, en la pizarra. Eh, veamos, nosotros entonces dijimos que íbamos a tomar una porción del 30%, le íbamos a aplicar el modelo, vamos a obtener ciertas ventas estimadas, ¿no? Estas son ventas, y vamos a comparar esas ventas estimadas, las vamos a comparar con las ventas reales, históricas de ese 30%. Ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Nosotros podríamos hacer eso mismo con el 70% que usamos para construir el modelo? Es decir, ¿podríamos tomar el, esta, esta porción de información, aplicarle el modelo, obtener determinadas ventas y compararlo con las ventas reales? La respuesta a eso es que sí. Con este 70% también podríamos probar el modelo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tendría manera de fallar la conclusión a la que llegáramos. ¿Por qué? Porque nosotros con este 70% estimamos estas ventas. Entonces, si comparamos estas ventas estimadas con las ventas reales, no ganamos nada. Porque justamente usamos esas ventas históricas para, para armar el modelo. Con lo cual no hay manera de que me dé otra cosa. ¿Está? Eh, es decir, si yo digo 2 más 2 es igual a 4 eh, y comparo ese 4 con el valor histórico de 4, sí, sí. No hay nada que averiguar ahí, digamos. ¿Se entiende esa cuestión? En cambio, si yo estoy comparando, si estoy usando este 30%, ahí sí tiene sentido. Porque yo este 30% no lo usé para armar mi modelo. Entonces, estas ventas de acá puede que dé o puede que no dé. Porque estas ventas estimadas, en verdad, surgen de un modelo armado con estas ventas. Está con las ventas del 70, con las ventas del corte. Eh, eh, ¿Se entiende esa, esa cuestión? Digamos. Eh, es importante también entender por qué sirve para, para estimar, para, para evaluar, perdón, ese 30%. Porque yo no lo usé. Ese 30% de alguna manera es como que fueran, si se quiere, podrían llegar a ser ventas futuras. No lo son porque son históricas, pero que no son parte del armado del modelo, no lo son. ¿no? Bien, eso entonces, como reflexión final eh, que quería hacer para, para tratar de, de alguna manera, redondear también. El, el tema del corte bien volvamos entonces a eh, nuestro enunciado ustedes lo tienen eh, allí abierto seguramente en sus en su pc donde fíjense que tenemos el eh, punto número 9 en el cual eh, nosotros tenemos que eh, básicamente eh, aplicar el, este eh, modelo del split data. Fíjense lo que dice el punto número 9. Corte de información de la base de datos. Una práctica necesaria para la predicción de datos es utilizar un porcentaje de los datos contenidos en la información histórica para armar el modelo de predicción y reservar una porción menor para probar el modelo, lo que acabamos de decir. El porcenta un porcentaje comúnmente utilizado es un 70% para la construcción del modelo y un 30% para las pruebas. ¿Está? El sistema utilizado, es decir, Microsoft Azure, permite realizar este corte de manera automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del de uso de eh, nuestra barra de herramientas dentro del experimento. Para eso vamos a ir a la barra de la izquierda. Por favor, posicionense ustedes también en, en Microsoft Azure o, o vayan siguiendo eh, la forma en que lo, lo voy realizando yo en la pantalla. Aquí estamos. Como ven ustedes, eh, me voy a posicionar en el eh, casillero de Search Experiment Items, es decir, donde buscábamos los elementos, las herramientas que vamos a usar, y vamos a buscar una herramienta que se llama Split Data. ¿Qué significa Split Data? Básicamente eh, realizar cortes sobre, la, sobre los datos que tenemos. Split Data es en el sentido de separar, de cortar la información. ¿tá? Cuando escribo Split Data, van a ver ustedes que me aparecen... Eh, me ofrece ciertos ejemplos que no voy a utilizar y dentro de Data Transformation, es decir, de transformación de datos, aparece esta herramienta que es la que va a permitir eh, generar eh, justamente ese corte. Al igual que hicimos con el selector de columnas, vamos a arrastrar el elemento al el centro de la pantalla donde está nuestro proceso y eh, vamos a ver cómo eh, el resultado es que nos quede eh, agregado justamente nuestro eh, elemento, un nuevo elemento dentro de nuestro eh, esquema, dentro de nuestro experimento. ¿no? Bien, vamos a dejar un poquito. Una vez que lo hemos agregado, un, recuerden que una de las cuestiones que es eh, importante es eh, poder conectarlo en un esquema lógico. ¿Con qué lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar con el elemento anterior, es decir, eh, con el elemento donde nosotros seleccionábamos las columnas con las cuales queríamos trabajar. ¿sí? Para eso vamos a generar un arrastre entre las flechas, de modo que, a ustedes, una vez que hemos unido estos dos elementos, nos tiene que quedar eh, planteado de esta manera. ¿sí? Bueno, de esa forma entonces ya nos quedó eh, armado el elemento. De split, el elemento de corte. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos va a quedar eh, definir? Bueno, algunas configuraciones. ¿Cómo definimos esas configuraciones? Eh, vayan ustedes, eh, observen ustedes si se quiere, esto está descrito en el eh, trabajo práctico, pero básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de la derecha, que es la herramienta que tiene eh, las propiedades del elemento que acabamos de agregar, como pueden observar ustedes, se titula Split Data, que es el mismo elemento, y están todas las opciones. Vamos a ver que es muy sencillo, no vamos a editar demasiadas de estas opciones. La primera opción que nos pregunta es eh, si el split se genera eh, como eh, alguna de estas posibilidades, nosotros le vamos a... Eh, recomendar al sistema a indicar que, eh, se le, que haga el procedimiento de split rows, es decir, cortar a nivel de las filas. ¿Por qué nosotros usamos este? Porque eh, para nosotros cada una de las filas nos, nos representa un registro, es decir, un, un valor de las variables independientes y la de la variable dependiente. Entonces eh, cortamos de esa manera. De hecho, es el más común de los modos de corte y es el que nosotros vamos a usar para cualquiera de estos problemas que no son tan complejos. Eh, en segundo lugar, le vamos a indicar qué fracción de las filas queremos eh, utilizar para el desarrollo del modelo y qué fracción lo va vamos a utilizar para eh, la prueba del modelo. Eh, por eh, nosotros, dentro de, de esta fila, dentro de este campo de, de propiedad, lo que vamos a indicar concretamente es la porción que usamos para construir el modelo, es decir, 0,7. ¿Ah? Escribimos 0,7, dejamos chequeado acá donde dice randomi randomi randomized split, que básicamente lo que hace es lo que yo les explicaba hoy: que el corte lo hace de manera de una forma random, es decir, de una manera aleatoria. Eso dejamos tildado. Eh, en el casillero, los dos casilleros subsiguientes los vamos a dejar eh, como están. Es decir, no vamos a cambiar ninguno de los valores. Está. Eh, bien. Una vez que hemos eh, concluido con esta operación... Eh, ya no vamos a realizar si se quiere eh, ninguna otra transformación sobre nuestros datos eh, a qué me refiero con que no vamos a realizar ninguna otra transformación que nosotros hasta eh, volvemos acá nosotros hasta el momento, si se fijan ustedes, salvo el punto en el que hicimos la visualización de los datos y ahí obtuvimos algún análisis de las relaciones, las correlaciones que había, hasta este punto, es decir, todo lo que vino después de esa visualización, no hemos avanzado en nada en lo que significa la definición del modelo, que todo el tiempo mencionamos pero todavía no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hicimos a eso? Porque dijimos que teníamos que hacer ciertas transformaciones sobre nuestra... Eh, ciertas depuraciones sobre nuestra información para llegar a un mejor modelo. ¿De qué se trataron esas transformaciones? Concretamente de dos cosas. Por un lado seleccionamos la colu las columnas que necesitábamos y por el otro lado lo que hicimos fue un corte para que el modelo después tenga un residual de información para ser probado. ¿Está? Entonces, hasta este punto lo que hicimos fue la transformación de la información. ¿Qué podemos concluir en este punto? Que no vamos a transformar más nada. Es decir, que nosotros con esta información tal cual la tenemos, es decir, excluyendo las dos columnas que sacamos, recuerden que sacamos la columna de fecha y día, y por el otro lado, tomando el 70% de manera aleatoria, con esa información armamos el modelo. ¿Qué nos resta ahora? Igualmente vamos a hacer un, un cortecito para ir procesando esta información. Ustedes lean el, desde el, lean el punto 10. Entonces, cuando retomamos en 5 minutos, ya está leído ese punto 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a partir del punto 10 en adelante? Básicamente, indicarle al sistema bajo qué modelo estadístico tiene que estimar nuestras ventas. Tiene que armar un modelo de estimación de nuestras ventas. ¿Cuál va a ser ese modelo estadístico? El modelo de regresión lineal. Ya hemos hablado de eso. Es decir,. Aquel modelo que se puede construir a partir de entender que hay una relación de linealidad entre lo que sucede entre variables independientes y una variable dependiente. cuando había una relación de linealidad? Por ejemplo, cuando veíamos que las ventas aumentaban junto con la publicidad. ¿Está? O cuando veíamos que las ventas disminuían a medida que había más lluvias. ¿Está? Eso es linealidad inversa, pero es linealidad también. ¿está? Entonces, nosotros... Sabemos, porque analizamos, visualizamos los datos, de que hay una relación de linealidad. Entonces, ¿qué le vamos a indicar al sistema? Aplícame un modelo de regresión lineal y cuando me apliques ese modelo de regresión lineal, vamos a eh, poder construir un modelo propio que me, estive, que me estime las ventas en función de la publicidad, de la temperatura, de las lluvias y del precio. ¿tá? Lean, tómense un minuto para leer ese punto 10. Aprovechamos y, si va habiendo consultas de lo que hicimos hasta acá, las ponemos en común en el chat y en 5 o 10 minutitos volvemos y eh, explicamos cómo aplicar ese modelo de eh, regresión lineal a nuestro experimento, a nuestro modelo. ¿Está? Ahí volvemos entonces en un, en un minuto. Bien, eh, hasta este punto entonces, eh, simplemente ni siquiera como repaso, solo para mencionar. Eh, así nos vamos eh, conectando nuevamente y, y nos vamos eh, ubicando. Si llega. Creo no haber visto ninguna consulta en el chat. No, si llega a haber alguna consulta me, me van diciendo. Pero bueno, hasta este punto entonces, nuestro objetivo es el análisis de las ventas, para lo cual eh, hemos eh, eh, nos, nos valemos de la herramienta de Microsoft Learn Studio, para eso insertamos en el primer punto nuestra base de datos, luego visualizamos con las diferentes estadísticas que nos arrojó esa visualización, donde entre otras cosas podemos observar que hay ciertas relaciones lineales entre las eh, variables que estamos viendo, como por ejemplo temperatura y ventas. Eh, luego lo que hemos hecho ha sido aplicar el selector de columnas, es decir, seleccionar solamente aquellas columnas que nos interesaban y descartar las otras. Y finalmente lo que ya hicimos fue el split data o el corte de información, que es lo que nos va a permitir luego, ya vamos a ver eh, más adelante en el, en el práctico, lo, nos va a permitir eh, hacer la evaluación, es decir, corte para evaluar luego cuál es el funcionamiento del modelo. Eh, estadístico si se quiere bien en este punto entonces estamos en condiciones de poder estimar o aplicar si se quiere un modelo para luego estimar las ventas cuál es ese modelo que vamos a aplicar volvamos entonces a lo que es el, el sistema nos ubicamos en la pantalla de microsoft azure y observen ustedes en el punto número 10 nosotros lo que vamos a decir eh, en primer punto es que estos, este tipo de, de, de sistemas para la, el análisis y estimación de información nos permite aplicar diferentes modelos. El modelo de regresión lineal solamente es uno de ellos, de los eh, muchos otros que pueden aparecer como alternativas. Está. Eh, esto. Tiene que ver ya con cuestiones eh, estadísticas. Nosotros lo que vamos a tratar de, de alguna manera de, de estar buscando siempre son algunos modelos que nos puedan arrojar relaciones a variables eh, más que nada económicas o monetarias, si se quiere, como pueda ser estimar ventas, estimar cobrabilidades, estimar cantidades vendidas, no solamente eh, dinero. Estimar el comportamiento de variables productivas, de ciertos costos, de ciertos gastos, si son muchas las cuestiones. Y en un esquema no tan complejo lo que vamos a buscar son relaciones lineales, es decir, eh, entre una o varias variables que determinen de manera lineal el comportamiento de otra. ¿ca? Y para ello, justamente es que nosotros, en el pun a partir del punto 10, una vez que ya hemos procesado la información, ya hemos depurado la información, ya dijimos qué columnas vamos a usar y qué columnas no, en el punto 10 vamos a indicarle a nuestro sistema que lo que queremos utilizar es un es, eh, modelo de regresión lineal para hacer las estimaciones necesarias. Si ustedes quieren repasar un poco más de, de lo que dijimos eh, muy resumidamente de modelos de regresión lineal, allí yo les he dejado un link eh, que dirige a eh, trabajos estadísticos eh, relacionados a lo que es modelo de regresión lineal. Está bastante resumido, no van a tener problema en, en interpretarlos. Va a haber varias cuestiones ahí que tienen que ver con lo estadístico. Leanlo si quieren, si no, no lo van a necesitar en este momento. Eh, a esta altura del, del desarrollo del práctico. Bien, ¿de dónde vamos a nosotros obtener eh, el elemento que nos va a permitir analizar bajo un modelo de, de regresión lineal nuestro modelo? Al igual que hicimos todas las veces anteriores, nos vamos a ubicar en el buscador de ítems del experimento, eh, en la, a la izquierda arriba, ya vimos el, el casillero de búsqueda, y allí lo que vamos a escribir es, o lo que vamos a buscar es justamente el linear regression así se llama el elemento que es el que nos va a permitir a nosotros eh, aplicar este modelo particular de eh, machine learning fíjense ustedes que dentro del elemento de initialize eh, model eh, es decir eh, para inicializar el modelo para poder trabajar con el modelo uno de ellos el que nosotros queremos aplicar es el de eh, regresión lineal. ¿Está? Que tenemos aquí en la barra de la izquierda. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, eh, al igual que hicimos las veces anteriores, es eh, incorporar ese eh, elemento a nuestro flujo de trabajo. Para eso lo vamos a eh, tomar eh, y lo vamos a arrastrar sencillamente a nuestro eh, modelo. ¿Está? De esa manera entonces a nosotros nos queda incorporado el eh, elemento de regresión lineal. ¿está? Que no tenemos que eh, editar nada respecto de los elementos o las propiedades de este modelo. Por defecto lo que va a usar es, fíjense ustedes, en la barra de la derecha donde están las propiedades del elemento. Por defecto va a utilizar lo que se denomina el método de los eh, mínimos cuadrados, que es el método más utilizado para resolver eh, ecuaciones de regresión lineal. Ustedes, insisto, tienen para repasar si están interesados en refrescar un poco lo que son estos modelos estadísticos. Ahí les dejé el material. ¿Está? Bien entonces en este punto nosotros ya hemos incorporado nuestro flujo de trabajo el elemento que vamos a necesitar para el modelado de nuestra información que es el de la regresión lineal nosotros en, en este punto para poder aplicar el modelo si se quiere nos tenemos que posicionar en términos de lo que eh, el, en términos de la lógica del sistema nos tenemos que posicionar en, eh, eh, una, en, en dos etapas, si se quiere, a ver, vamos a recurrir a un esquema porque nos va a ser más fácil eh, explicarlo. Eh, vamos acá, bien, y por acá estoy yo. Bien, fíjense lo siguiente: nosotros estamos, ya acabamos de decirle eh, al, al sistema. Bueno, nosotros tenemos nuestra base de datos de ventas ya depurada, es decir, eh, hicimos las depuraciones. Que correspondía ya explicamos de qué se trataban esas eh, depuraciones y eh, ahí está lo que vamos a eh, hacer ahora es aplicarle a nuestra base de ventas depuradas un modelo de regresión lineal hasta acá no digo nada nuevo lo que sí es nuevo es lo que viene cuál es la lógica con la cual trabaja este este sistema la lógica es la siguiente: los modelos eh, de estimación de datos que permite a los que se puede alcanzar mediante lo que es Machine Learning tienen básicamente dos etapas. Una primera etapa de entrenar el modelo, entrenamiento del modelo, ya vamos a ver a qué se refiere, y una segunda etapa que implica la aplicación propiamente dicha del modelo. ¿Por qué es que, y para llegar finalmente al modelo propiamente dicho, que es el que nosotros vamos a, por ejemplo, a usar para estimar ventas? Eh, esto es lo último, ya más, un poco más complejo que, que nos resta entender de la lógica que tiene este sistema, y ya con esto vamos a tener eh, suficiente para poder ya concluir el armado. Vamos a ver que tampoco que no es tan difícil, pero sí tiene como una lógica muy particular, muy, muy propia de este sistema específico. ¿Por qué en verdad esto está pensado así? Porque digo, si nosotros a nuestra base de ventas ya le aplicamos la regresión lineal, ya lo podríamos estar aplicando al modelo como tal. ¿Por qué aparece esto de entrenar el modelo en el medio? Es decir, ¿a qué se refiere con esto de entrenar? En verdad no es tan eh, sencillo de explicar, pero eh, funciona y ya. Pero esto de entrenar el modelo, a lo que se refiere concretamente, es a eh, la incorporación permanente de datos que se supone tiene un proceso de Machine Learning, en, en donde nosotros hoy tenemos una base de datos, pero a medida que van creciendo nuestras ventas, la vamos a ir actualizando. Y es por eso que el modelo no se aplica directamente siempre, sino que primero tiene un proceso que implica el entrenamiento del modelo, que va a ser un proceso repetitivo que se va a ir dando a medida que se vayan actualizando todos los datos de ventas en estos casos, y luego sí la aplicación. Es por eso que nosotros vamos a ver que en la lógica tenemos que agregar dos elementos necesariamente. Primero, eh, decirle que vamos a usar el modelo de regresión lineal, después decirle que tome esa información y que lo entrene al modelo y finalmente que sí, que lo aplique, llegue a la solución y lo evalúe y, ya, y, y finalmente se pueda utilizar eh, prácticamente. ¿está? El, el, el único, eh, lo único que quiero aclarar es decir que... Una vez que decidimos el modelo estadístico que vamos a usar, simplemente nos quedan estos dos pasos que son parte de una misma cosa. Entrenar y aplicar es parte de la obtención final de ese modelo para estimar las ventas. ¿está? Bien, entonces, si volvemos, ustedes pueden eh, hacer, eh, ir a su, al enunciado o a la pantalla, yo simplemente lo voy explicando al enunciado, nos vamos a encontrar ahí está, con lo siguiente. Vamos a ver que en nuestro eh, sistema, en nuestra pantalla, ya hemos incorporado el elemento de la regresión lineal. Entonces, como decíamos, nos está faltando incorporar el elemento de entrenamiento y después aplicarlo efectivamente. Vamos al punto 11. En el punto 11 del ejercicio dice, entrenar el modelo. Con los datos ya ingresados y luego de producir el corte de los mismos, le indicamos al sistema que diseñe el modelo que permite estimar las ventas. Utilizando el método de la regresión lineal que ya incorporamos. Para ello seguimos los siguientes pasos. Vamos a ir nuevamente al campo de búsqueda. Aquí donde está la lupa. Y vamos a eh, buscar el elemento train model. Como dice allí. Y fíjense ustedes que lo hemos encontrado allí dentro del de submenú Train. Es decir, entrenar. Entrenar el modelo que implicaba lo que ya describimos. Que se van a tomar todos esos datos y se van a evaluar bajo el modelo de la regresión lineal. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a tomar el elemento de eh, train model y lo vamos a arrastrar a nuestro canvas. ¿Está? Fíjense ustedes cómo ha quedado ya incorporado en eh, nuestro espacio de trabajo ese elemento particular que es el de Train Model. ¿Para qué nos va a servir en este punto este, este elemento? Lo que nosotros le vamos a indicar eh, al sistema en este punto particular, y por eso es importante la parte del entrenamiento es que la variable que queremos predecir, es decir, cuál es la variable dependiente, lo vamos a hacer en este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la, eh, eh, el elemento de ventas, es decir, la, la columna ventas, la vamos a seleccionar para indicarle al sistema que justamente... Eh, es este el eh, campo que nosotros tenemos que eh, estimar. Previo a eso, previo a indicarle que trabaje con las ventas, es necesario generar las uniones correspondientes. ¿Cómo vamos a unir el eh, modelo? Fíjense ustedes. Por un lado, la, el punto de la izquierda de el resultado del corte de la información lo vamos a unir con el punto de la derecha de el elemento de entrenamiento y por el otro lado el único punto que nos ofrece la, eh, el modelo de relación de regresión lineal lo vamos a unir con el punto de la izquierda de eh, el elemento de entrenamiento está fíjense ustedes en ese punto tiene que quedarles unidos los elementos tal cual como lo tienen allí en mi pantalla, donde la información ingresa al mmm, punto de entrenamiento y además el elemento de regresión lineal también ingresa. ¿Qué implica esto? Que en este punto es donde se está mezclando el modelo estadístico de la regresión lineal con nuestra propia información. Es decir, con la información que nosotros depuramos acá hasta este punto que era el punto de corte. ¿Ah? Bien, ¿qué, es lo que nos, ¿qué nos está restando entonces en este punto? Básicamente, indicarle a este modelo de entrenamiento que lo que nosotros queremos estimar son las ventas. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes que este modelo, al igual que este elemento, perdón. Al igual que eh, otros elementos que hemos visto, tiene la posibilidad de seleccionar columnas. Fíjense, en la barra de la derecha, dentro de las propiedades de Train Model, aparece el botón que se denomina Launch Column Selector. ¿Está? Seleccionamos allí, le damos clic, esperamos y nos va a eh, solicitar que escribamos el campo con el que queremos trabajar. Fíjense que yo al momento de escribir. Las dos primeras letras, eh, la B y la E, ya me ofrece, no sé si ustedes lo van a poder apreciar en la pantalla en la que estoy transmitiendo, porque a veces estos menús no aparecen, pero les va a aparecer en su sistema con el que ustedes están trabajando, aparece la palabra ventas, que nada, es ni más ni menos que el campo de ventas. ¿está? Entonces, de esa manera nosotros... Eh, ya incorporamos las ventas al eh, modelo y no vamos a seleccionar ningún otro campo, aunque me ofrece para seleccionar los otros campos. No vamos a seleccionar ningún otro campo, es decir, seleccionamos las ventas y ningún otro. ¿Por qué? Insisto, porque en nuestro modelo lo que nosotros queremos estimar son justamente esas ventas. Una vez que hemos seleccionado el campo ventas, nos vamos al eh, eh, tilde que se. Ubica abajo a la derecha que significa aceptar y aceptamos el cambio que hemos hecho. Si ustedes observan ahora en la barra de la derecha va a aparecer eh, seleccionada la columna ventas. ¿tá? Fíjense que dice column names, es decir, nombre de la columna ventas. ¿tá? Y en este punto terminamos lo que implica eh, la definición de. Eh, o sea, lo que le indica al sistema cuál es la variable dependiente, que es lo que a nosotros eh, nos interesa. ¿Está? Fíjense, en este eh, punto ya no tenemos que hacer más nada. A nosotros nos tiene que quedar de esa manera planteado. Bien, ¿alguna duda con respecto a la parte de la inclusión del elemento de train model? ¿Por qué es importante? Vamos a volver acá al esquema, entonces eh, repasamos un poquito lo que estábamos diciendo hace un ratito. ¿Por qué es importante este elemento de entrenar el, el sistema? Porque es básicamente el, el momento, y no hay otro, en el cual yo le voy a indicar al sistema que cuál es la variable de, de, de dependiente, es decir, la variable que yo quiero estimar. ¿Eso es, es muy importante? Como nosotros vimos recién cuando lo armamos, porque en otro momento ya eh, no, no, lo, no, lo, en otro momento no lo estábamos definiendo a esto, sino que lo definimos recién en este punto, cuando le indicamos al sistema que tomara la variable de ventas. ¿Está bien? Me detengo un segundito en el chat. Si hay alguna consulta eh, respecto de esto, por favor, la, la hacemos ahora. Bien, eh, avanzamos entonces, vamos a volver a, a presentar el sistema y nos posicionamos en lo que es el punto 13 de el eh, trabajo. En este momento nosotros ya indicamos el modelo que vamos a usar o sea ya indicamos la información que vamos a usar en el punto del corte de la información ya depurada, eh, en segundo término ya indicamos que vamos a aplicar el modelo de regresión lineal y en train model, en el último elemento, indicamos que la variable dependiente es la variable de las ventas. ¿tá? ¿Qué nos resta hacer ahora? Sencillamente poner a correr el modelo, es decir, eh, aplicar ese modelo como, se como hemos denominado acá en este punto 13. Para eso vamos a hacer espacio. Centramos ahí el flujo de trabajo. Nos vamos a dirigir nuevamente al casillero de búsqueda de los elementos y ahí vamos a buscar lo que se denomina score model. Fíjense ustedes, eh, ahí encontramos el elemento de score model que debemos eh, aplicar, donde básicamente lo que va a hacer este, este elemento es lo que... Va a hacer es ejecutarnos el modelo que nosotros ya armamos, es decir, este modelo de regresión lineal eh, respecto del cual hemos definido la variable dependiente como de ventas, lo va a ejecutar este eh, elemento en particular. Eh, insertamos el modelo en el espacio de trabajo. No es necesario configurar nada respecto de este punto, eh, de, respecto de score model, es decir, Insisto, este elemento, el último que agregamos, es el elemento que nos permite a nosotros ejecutar el modelo que hemos armado. Y finalmente, lo que debemos configurar en el punto 14 es, o lo que debemos ingresar, es el elemento S que a nosotros nos iba a permitir, recuerden que dijimos, hacer una evaluación del de modelo. ¿Está? Entonces, nosotros armamos el modelo, lo ejecutamos y lo evaluamos. Ya dijimos que el, el mecanismo iba a ser ese. Para eso nos dirigimos a el casillero de búsqueda y escribimos evaluate model, que es eh, obviamente la eh, traducción de eh, evaluar modelo. ¿Está? Fíjense ustedes que vamos a encontrar dentro de eh, ese dentro del casillero de búsqueda el elemento en cuestión y lo vamos a incorporar entonces también a nuestro flujo de trabajo de modo que nos quede un eh, canvas como el que vemos allí en pantalla. ¿Qué es necesario ahora? Esto está descrito también en el punto número 15, organizar el flujo de trabajo de modo que eh, se conecten estos dos últimos elementos que incorporamos, es decir, el, el elemento score, que es el que nos permite ejecutar el eh, modelo propiamente dicho, y el, y el elemento de evaluar, que es el que nos interesa a nosotros para poder conocer de, los resultados respecto del éxito o fracaso de nuestro modelo. ¿Cómo vamos a conectarlos? Bueno, sencillamente el de entrenamiento lo conectamos con el punto de la izquierda del de eh, elemento score y este mismo elemento de score model lo vamos a conectar con nuestro elemento de corte es decir con el elemento split data fíjense cómo lo hacemos tomando el punto restante de split data el de la derecha y conectándolo con score model ¿Para qué es útil esto? Porque nosotros el modelo lo construimos con el punto de la derecha que representa el 70% de los datos que utilizamos en el corte y el punto de la derecha representa el 30% restante que va a venir directamente, va a ir por fuera de ese 30% porque no es parte del modelo. Y lo único que nos resta hacer es este punto del score model unirlo con el punto izquierdo de, es decir, con la entrada del de eh, casillero de evaluación, del elemento de evaluación. Vean ustedes, esto lo pueden comprobar también en el punto número 15 del trabajo práctico, que les quede el modelo armado de esa manera que tienen ustedes en pantalla, para que eh, funcione correctamente. Bien, vamos entonces a eh, resumir en nuestros esquemas lo que hemos hecho hasta este momento veamos lo siguiente nosotros dijimos eh, concretamente que íbamos a partir de una base de datos eh, de ventas depurada no es decir arrancamos de nuestra base de datos de ventas a esa base de datos de ventas depurada eh, depurada por qué porque excluimos columnas y además Hicimos el corte del 70-30, le vamos a aplicar un modelo de regresión lineal, donde ese modelo de regresión lineal nosotros le indicamos que eh, la variable dependiente es ventas. ¿está? Y ahora nos resta aplicar el modelo, esta eh, aplicación del modelo se condice con el elemento score model, ¿está? como ponemos aquí en el esquema, y finalmente... El último punto va a ser el de evaluar el modelo. ¿Está? Que este va a ser básicamente el elemento evaluate model que eh, se prevé en la eh, aplicación que estamos desarrollando. ¿está? ¿Se entiende? Es decir, básicamente nosotros hemos eh, construido de esta manera y estos son los pasos lógicos que sigue nuestra aplicación. Volvamos acá. A el espacio de trabajo de nuestra aplicación, y vemos que queda de esa manera. De esta manera, eh, y, y, con e y dando estos pasos, nosotros hemos armado un experimento completo en el cual eh, vamos a evaluar una base de datos. ¿Qué nos está quedando hacer? Simplemente indicarle al sistema que eh, ejecute todo el modelo que nosotros armamos. Sencillamente es eso lo único que nos resta hacer. Es decir, eh, siguiendo estos pasos en este punto, nosotros ya hemos completado, si se quiere, el armado del modelo. Lógicamente que es la parte más importante que nos está faltando ahora. Por un lado, ver los resultados de la evaluación, ya vamos a ver cómo se hace, y por el otro lado, eh, aplicarlo a ese modelo para hacer estimaciones futuras. Todavía no vamos a llegar a ese punto. Pero veamos entonces cómo evaluamos este modelo. Decimos que ya hemos terminado de armarlo. Como ustedes pueden observar en las eh, pantallas. Un segundo, ahí veo que hay alguna consulta, ya la respondemos. Pero como ustedes pueden observar en, en la pantalla, eh, nosotros tenemos por debajo un... Eh, una barra eh, en negro que era la barra que nos servía para agregar nuevos elementos. Esa barra que eh, dice eh, new eh, eh, y, y tiene otros eh, elementos más. A ver que acá creo que no se está viendo. Ya la vamos a poner. Estamos en un pequeño corte acá. Ahí está. Perfecto. Eh, ahí... Ahí se tiene que ver, sí, bien. En esta barra de acá abajo que dice eh, que tiene todos los elementos desde el cual se pueden crear nuevos elementos, se puede guardar, etcétera, etcétera. Nosotros, en primer lugar, lo que podemos hacer es, es guardar el experimento hasta este punto. Si no, igualmente, ustedes habrán visto que lo va guardando de manera automática. Y van a ver ustedes que tenemos ya la posibilidad de generar, el, eh, el, de utilizar el elemento RAN. ¿Para qué se utiliza este elemento run que se ubica eh, abajo eh, de, de todo? Básicamente para hacer eh, ejecutar el modelo, es decir, que, que el sistema haga ca de cada uno de los pasos que nosotros hemos indicado. ¿Por qué trabajan con esta lógica de correr el modelo o de, o de hacer andar el modelo? Porque. Eh, si, como nosotros le vamos dando muchas instrucciones al sistema, si el sistema, cada vez que nosotros agregamos un elemento, quisiera ir haciendo parte de, de las tareas, primero que eh, tendría problemas de, de que se pondría muy lento el, todo el proceso. Y en segundo lugar. Eh, Tomaría, eh, pro, haría procesos incompletos que tampoco sirven. Esto eh, debe eh, indicarse cuál es el proceso completo previo a correrlo. Pero una vez que nosotros configuramos todo, nosotros sí estamos en condiciones de darle clic en Run y cuando lo hagamos, fíjense ustedes, yo, eh, yo ahí le he dado clic, la. la la pantalla va a comenzar, va a, a, a generar eh, un símbolo de que está trabajando. Y fíjense que arriba a la derecha aparece una frase que una lectura que dice running y eh, comienza a correr eh, los segundos para armar el proceso. Eh, queda justo por debajo del logo de la, de la facultad. Van a ver eh, esa eh, ventana que dice running y que va eh, corriendo. Una vez que haya terminado, eh, fíjense justo por debajo del logo de la facultad, dice Finished Running, que significa que ha terminado de correr el modelo. ¿Qué implica eso? Ustedes, si recorren el espacio de trabajo, vamos a subir un poquito acá, van a ver que desde el momento en que se seleccionaron las columnas, es decir, el primero de los procesos hasta el último de los procesos, le fue eh, dando un tilde en verde a cada uno de los elementos. Eso implica que todo el proceso se hizo correctamente, es decir, que no hubo ningún error dentro del de procedimiento. Si, a, si en este punto eh, alguien está teniendo problemas, si sí, aprovechamos y respondemos a algunas preguntas por el chat, eh, nos indican por favor, me indican por favor que, cuál es el problema que pueden estar teniendo y tratamos de resolverlo para que podamos seguir avanzando. Bien, ahí estoy viendo que eh, Walter nos dice que aparece un error. Eh, experiment must be run before publishing to gallery. Eh, probablemente eh, en vez de darle clic al botón run, le has dado clic al um, botón que está más a la derecha de la barra inferior, que es la que dice publish to gallery. Ese botón nosotros no necesariamente lo vamos a usar, el de publicar en la galería, eso implica que ese experimento que estamos haciendo esté disponible para otros usuarios. No es que nos moleste que esté, pero no, no es necesaria esa función. ¿tá? En este punto lo que es importante es darle clic al botón run. Si anduvo todo bien, eh, ti tienes que lograr obtener los tildes verdes en cada uno de los, de los elementos. ¿tá? De esa manera... Eh, comprobamos que se haya podido llegar al, al, a completar lo que denominamos el experimento. Bien, eh, si en este punto está todo, todo bien, es decir, si aparecen los tildes verdes, nosotros lo que vamos a, a tener como eh, resuelto es eh, todo el modelo. Donde fíjense eh, que se, tomó, se aplicó el modelo de la regresión lineal sobre nuestra base depurada, eh, se definió la variable dependiente, se aplicó y se evaluó. Todo eso se pudo hacer. ¿Qué es lo próximo que nosotros tenemos que hacer ahora? Conocer justamente los resultados de la evaluación. Eso es lo que de pronto a nosotros nos va a permitir saber si este modelo efectivamente va a servir para eh, definir variables independientes eh, y obtener estimadas las variables dependientes. ¿está? Bien, para eso, eh, para observar los resultados, nos vamos a posicionar en, en el punto 17. Vayan, por favor. En el, en el esquema o, o síganme el razonamiento sencillamente vamos a sacar acá el pizarrón y en el punto 17 lo que vamos a hacer es eh, revisar cuál fue el resultado en el elemento score es decir recuerden que nosotros y para nosotros score model por ahí es, es difícil porque además tiene una definición eh, que en inglés no nos genera una relación tan directa con lo que queremos hacer pero ScoreModel, eh, que es justamente la aplicación del modelo, eh, es el que nos va con, es donde nosotros habíamos definido cuál era la variable dependiente, es decir, donde nosotros eh, le, y aplicábamos un modelo para eh, estimar las ventas. ¿está? Eso era lo que nosotros hacíamos en este punto. De modo que en el. Eh, eh, en el punto de score model, lo que me va a generar el sistema justamente es un campo de ventas estimado. ¿Por qué? Porque armó un modelo para, para justamente estimar ese campo de ventas. Entonces lo que me va a hacer es agregar en mis eh, datos, en los datos que yo tenía, me va a agregar todo un campo que es el de ventas estimado. ¿Está? Veámoslo. Le vamos a dar... Eh, estamos en el, por las dudas en el punto 17 del ejercicio no quiero que nos perdamos con respecto al esquema porque bueno probablemente ustedes después van a tener que repasarlo para, para terminar de absorber algunos procedimientos le vamos a dar clic con el botón derecho a el elemento score model se despliega el eh, menú desplegable y dentro de el submenú score Dataset. es decir, el dataset, es decir, la base de datos que se arma ya incorporando la estimación, le vamos a dar clic en visualizar. ¿No? Damos clic en visualizar, está lógicamente en inglés, y eh, vemos que aparece una pantalla como la que tenemos eh, aquí, donde si ustedes eh, observan, van a ver que aparecen. Todas las mismas columnas con las que veníamos trabajando: temperatura, lluvias, publicidad, precio, etcétera. Ventas, como una de las eh, columnas que es las ventas que siempre tuvimos, y como novedad aparece lo que se denomina Score Labels. ¿Qué es este Score Labels? Son las mismas ventas, pero no con el valor histórico, sino con el valor estimado. ¿está? Es decir. Estamos en la porción del 70% de la información con la que se armó el modelo y tenemos también una correspondencia que es una columna estimada. ¿Para qué nos sirve a nosotros eh, esta columna? Para hacer una primera evaluación visual de los resultados que obtuvimos. Es decir, para poder comparar estos valores estimados en función de los mismos valores pero históricos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que usamos? Nos vamos a posicionar con el eh, mouse en Score Levels. Vamos a observar cuál es eh, la información estadística que tenemos de Score Levels. Y vamos a ver que muchos de los valores, o que los, todos los valores estadísticos son similares a las ventas históricas. Por ejemplo, una media de 25,32. ¿Qué significa eso? que recuerden que nuestras ventas tenían una media de alrededor de 25. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente se ha construido un campo de resultados que guarda íntima relación con el campo que está tratando de estimar. Y lo que podemos hacer es comparar justamente este campo denominado score label, es decir, el campo estimado, compararlo con el campo histórico, que es nuestra variable dependiente, que es ventas. Recordemos que nosotros le habíamos indicado al sistema que nuestra variable dependiente es justamente la ventas. Y fíjense ustedes el gráfico de dispersión que nos arroja la comparación entre el valor estimado y el valor histórico. Y fíjense que en el gráfico de dispersión lo que vamos a poder comprobar nosotros es una eh, linealidad clara entre estos dos valores. Lo mismo que el mismo, la misma reflexión que yo hacía cuando me refería a la media que estaba en torno a 25. Bueno, lo mismo se puede a través a apreciar en este punto, donde vemos que el gráfico de dispersión eh, da cuenta de que los dos valores están eh, cayendo siempre en una eh, misma posición. Observen la nube de datos alrededor de la media, donde. Que sabemos que es 25. Fíjense que para valores de 25 del de eh, campo estimado, es decir, score label, tiene, toma valores de 25 que también toman las ventas. Eso implica que el modelo está obteniendo, eh, eh, está, eh, coincide, eh, es coincidente con la información histórica. Esto nos basta a nosotros para decir que es un buen modelo de estimación. En parte es un indicador es decir, el hecho de que la información histórica esté en línea con la información estimada es, es un indicador de que hemos hecho bien las cosas, pero nos está restando una prueba más, que es justamente la evaluación del modelo. Y para eso vamos a ir a el punto número 18 de el ejercicio. Vamos a cerrar aquí esta ventana. Y en, el y en este último punto, para poder conocer la evaluación del modelo, lo que vamos a hacer es, lógicamente, posicionarnos en el elemento eh, de la evaluación, que es este último elemento de nuestro espacio de trabajo, darle clic igualmente con el botón derecho del mouse, ahí se nos va a desplegar un menú que, eh, como ustedes están viendo en pantalla, dice evaluation results, es decir, resultados de la evaluación, y ahí nos vamos a dirigir nuevamente a visualizar. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo en este proceso? Ni más ni menos que mirar los resultados de la evaluación de la aplicación de nuestro modelo. Le damos clic en visualizar, el sistema va a procesar y eh, nos va a aparecer una... Ventana como la que tenemos allí en pantalla, para lo cual yo me voy a correr un poco porque si no les voy a tapar todo. A ver si puedo tirar acá. Ahí está, corremos así un poquito, así eh, podemos verlo. Bien, veamos con qué nos encontramos acá. Nosotros lo que hemos hecho no es ni más ni menos que consultar el último elemento que es el de la evaluación para eh, observar qué resultados hemos obtenido. Primer cuestión a, a repasar de, de lo que venimos haciendo, que tiene que ver con qué es esto de la evaluación. Ya lo, ya lo charlamos bien y creo que se entendió. ¿Esto de la evaluación qué es? Aplicar el modelo del punto anterior, el que resolvimos en Score Model, aplicarlo al 30% de la información que habíamos separado y ver qué resultados respecto de la variable estimada que es ventas podemos obtener. ¿Qué es lo que hace el sistema internamente? Estima las ventas de este 30% y las compara con el 30% histórico. Con la ventaja de que estas ventas del 30% no se usaron para estimar, con lo cual si coinciden es indicativo de que el modelo anda bien. No es indicativo de que el procedimiento estuvo bien, sino es indicativo de que el modelo me sirve para estimar ventas a partir de estas variables. Esta, tengamos eso bien presente, porque lo que estamos haciendo con este 30% de información es tomar toda otra información que no era parte de nuestro modelo. Por eso es que decimos que si los resultados de la evaluación son buenas en este punto, es un indicador de que el modelo realmente nos sirve, sirve para eh, estimar las ventas. Y veamos entonces qué tenemos allí en, eh, como resultados de la evaluación. Vamos a tener varios eh, valores que son de tipo eh, estadístico, que tienen que ver con analizar para eh, esta porción del 30% de la base de datos el grado de coincidencia entre la variable estimada y la variable histórica, siempre hablando de las ventas. El principal elemento que se va a mirar siempre cuando se esté trabajando con eh, análisis de datos basados en estos modelos eh, de regresión lineal es lo que se denomina el coeficiente de determinación. Es decir, una vez que he aplicado el modelo obtenido con el 70% de los datos, cuán eh, factible es que los... Resultados que yo estime para el 30% restante sean correctos. Es decir, cuánto me ayuda el modelo del 70% para eh, concluir eh, con res de los, los resultados del de 30% de la información restante de cuánto me sirve este modelo para determinar, y por eso se habla de un coeficiente de determinación, para determinar el valor de la variable dependiente a partir de información independiente que tengo en ese porcentaje del 30%. Perdón que lo explique de tantas, que lo exprese de tantas maneras, pero busco justamente hacer hincapié en por qué es importante el coeficiente de determinación. Y fíjense, y con esto cerramos, que... El coeficiente de determinación de nuestro modelo es de un 97%, de más del 97%, casi 97,6%. ¿Qué implica esto? Que nuestro modelo nos sirve para determinar con un 97,5% de exactitud cuál es el comportamiento que va a tener la variable de ventas. ¿Está? Ni más ni menos que eso. Y. Fíjense que esto, es, esto es, eh, es importante porque nosotros para obtener este 97,5% de eh, acierto, tomamos una información que es ese 30% que no lo usamos para construir el modelo. Es como, insisto, es información eh, que es totalmente ajena al modelo. Y cuando le aplicamos el modelo, eh, pudimos determinar que las estimaciones que hace el mismo son correctas. ¿Cómo, pudimos, ¿Cómo pudo el sistema determinar que las estimaciones son correctas? Porque ese 30% de la información tiene ventas históricas y yo estoy estimando ventas. Entonces, lo que hace es comparar uno a uno esos registros de ventas y eh, examina, evalúa si efectivamente hay un, eh, una adecuada determinación. Y la conclusión es que el coeficiente de determinación efectivamente es del 97%. Este es el valor que se va a mirar. ¿Cuándo se considera en el armado de estos modelos que el coeficiente de determinación es adecuado, según las personas que habitualmente trabajan con estas cuestiones? Cuando se está en torno a un coeficiente de determinación de alrededor del 85%. Es decir, que con un 97%, está bien, estamos hablando de un modelo muy de, muy de clase, digamos, ¿no? de, de, para desarrollar en clase, esto no es la verdad revelada, pero. Cuando tenemos un coeficiente de determinación del 97%, podemos estar más que seguros de que el modelo está funcionando eh, correctamente, ¿está? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué yo tomo el 85%? Porque comúnmente es conocido como un valor que se que, que se acepta eh, si se quiere desde el punto de vista estadístico. Eh, nosotros eh, en su momento estuvimos participando de una conferencia que dictó eh, gente de Mercado Libre, eh, referida a lo que es eh, eh, trabajo con modelos eh, de regresión lineal para poder eh, generar est estimaciones de, de este tipo. Y en, en su momento recuerdo uno de los experimentos que habían... ...desarrollado la gente de Mercado Libre... ...tenía que ver eh, justamente con eh, poder analizar determinados comportamientos... ...en los precios de, las, de determinadas publicaciones. ¿Cuáles eran? Eh, ¿Por qué tenían este objetivo? No sé, por ahí alguien le puede haber tenido el, el, la experiencia de, de entrar a, a, a observar precios... Eh, ...en la sección de automotores o de motocicletas y demás donde los vendedores muchas veces lo que hacían, que generaba mucha confusión, que genera mucha confusión al mercado libre, es publicar el precio del de vehículo, en el precio publicar solamente la entrega. Y en, las y en la parte de descripción de las publicaciones, todos alguna vez entramos a una descripción de mercado libre, ¿no? En la parte de descripción de las publicaciones ponían la cantidad de cuotas que había que pagar, además de esa entrega entonces uno miraba y veía bueno un auto modelo 2018 eh, por decir eh, un gol a 200 mil pesos el modelo 2018 una cosa imposible entonces, bueno, iba ahí y cliqueaba ahí porque decía che que habrá pasado y abajo te decía bueno más eh, 48 cuotas de 10 mil pesos entonces ahí te das cuenta que eh, el precio publicado no era real bueno, la gente de Mercado Libre aprecia esto, por supuesto que se le avisa a los vendedores de que lo cambien. Pero sería imposible, en la cantidad de publicaciones que ellos tienen, ir vendedor por vendedor o perdón, publicación por publicación mirando. Entonces, desarrollaron un sistema de Mayor Learning que lo que hacía era levantar información de las publicaciones que tenían que ver con la marca del auto, el modelo del auto, eh, si el modelo digo bien el auto, entre otras cosas. Y el precio, y lo que hacían era en función de todas estas variables independientes, es decir, la marca, el año de fabricación, también los kilómetros que tenía, y, eh, si era base o no era base, y, y otro montón de información, determinaban la variable dependiente que era las ventas. Y eso lo hacían con la misma información que tenían contenida dentro de las publicaciones de Mercado Libre. Entonces, cuando detectaban que había una publicación, eh, todo esto de manera automática, que se salía mucho de ese valor eh, de la variable dependiente, lo que hacían era disparar un aviso directamente al vendedor para que cambiara ese valor o aclarara que por qué ese valor era tan bajo, justamente para disminuir al máximo esta práctica de publicar solamente el valor de la entrega. Entonces, eso lo hacían. Y eso, lo, eh, lo que evaluaban ellos era cómo su modelo de regresión lineal... Les había servido para determinar el precio de venta del vehículo, que tomaba como variables independientes lo que yo le decía: el modelo, la cantidad de kilómetros que tenía, por supuesto, la marca del vehículo y el tipo de vehículo. ¿no? Entonces, en esa evaluación que ellos hacían sobre las publicaciones de mercado libre, siempre estamos hablando del mercado de autos usados, que no tiene un valor tan determinado, si no sería más fácil hacerlo. Pero en los autos usados, ese modelo que aplicaba Mercado Libre tenía un coeficiente de determinación del 85%. Eh, en esto estoy hablando de hace un año y medio atrás. Así que, bueno, de todas maneras, ellos estaban muy conformes y el modelo les había dado muchísimo resultado para resolver este problema de las publicaciones. ¿está? Bien. Eh, abrimos espacio de... Gracias Walter por la confirmación. Abrimos espacio de, de consultas respecto de esto que venimos charlando, de lo que hemos charlado a lo, a lo largo del día. Eh, y si no hay otras consultas, eh, que por supuesto queda abierto, aclarar lo siguiente. Nosotros en este punto, con el resultado de la evaluación, determinamos que el modelo sirve. Ahora lo tenemos que usar para algo, lógicamente. ¿Para qué lo vamos a usar? Ustedes si quieren pueden adelantar la lectura en el trabajo práctico. Es poco lo que falta resolver, pero lo vamos a hacer más descansados y demás. ¿Para qué nos va a servir este modelo? Ni más ni menos que para tomar una planilla de Excel, poner valores de las variables independientes y obtener la val el valor de la variable dependiente estimada en función de este modelo. En dicho en otros términos, vamos a tomar una planilla de Excel y le vamos a dar valores a la temperatura, a la lluvia, a la publicidad. Y en función de eso vamos a determinar las ventas. ¿Qué ventas? Bueno, las ventas estimadas en función de estas otras variables. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos estar proyectando para el mes que viene, estar realizando tanto publicidad y podemos tener una idea de que el clima va a estar en determinados valores. Bueno, vemos cómo se comportan las ventas estimadas a futuro. Eso nos puede servir, por supuesto, para la toma de un montón de otras decisiones. Y nosotros acá estamos trabajando con variables que por ahí son muy de laboratorio como pueden ser la lluvia o las temperaturas pensando en un bien o servicio muy especial que pueda depender del clima claro esto es laboratorio esto es clases pero estos mismos modelos nos podrían servir para armar por ejemplo un, eh, una estimación en función de como decíamos variables que dependan absolutamente de nosotros como puede tener que ver eh, la definición de la, lo que invertimos en publicidad sí era uno, pero también cuestiones que tengan que ver con las tasas de interés que vamos a poner para financiar a nuestros clientes, por ejemplo, el plazo para financiar a nuestros clientes, eh, eh, puede ser determinadas promociones, por ejemplo, si eh, hacemos promociones del de 10, 20 o 30% de descuento, cómo eso impacta después también en las ventas, eh, si hacemos promociones o no, o no las hacemos, en la medida en que nosotros, tengamos información histórica de todo eso, podemos construir un modelo a futuro. Si no tenemos la información histórica, como hemos visto, este tipo de modelos no nos va a servir. Eso, eso está claro. Pero teniendo la información histórica es interesante cómo este, este tipo de modelos de análisis de información, como charlábamos en la teoría la clase pasada, nos permiten... Recuerden que veíamos los modelos de planificación. Bueno, este modelo de análisis de la información no, nos permitiría servir como un insumo para un proceso de planificación. ¿Está? Así que eh, vamos a llegar a eso, la, la práctica, la clase práctica de la semana que viene vamos a llegar a eso. alarmado de, en este caso vamos a trabajar con un Excel porque es lo más sencillo lo que tenemos a mano. Pero se podría trabajar también con bases de datos, con otras cosas. Nosotros vamos a usar un Excel que es lo más eh, práctico a veces, ¿está? Bien, ¿dudas, consultas en este punto? Vamos a revisar el, el chat a ver cómo estamos. Bueno, si dejamos entonces eh, conectados, si aparecen dudas me avisan. Entonces hasta acá llegamos en este punto. La clase que viene resolvemos la aplicación de ese archivo de Excel. Tengan, eh, chequen bien de tener Excel instalado. Si ya hemos estado trabajando, así que lo, lo deben tener. Si no, si a alguien todavía le estaba faltando este punto de instalarlo, está subido en el campus virtual la versión 2007. También la pueden utilizar sin ningún problema esos instaladores. Seguimos entonces la clase que viene. Eh, vamos a um, recuperar lo que es teoría, que no pudimos ver hoy. No se preocupen, vamos a completar lo que es el desarrollo de la unidad 1 también. Eh, y después avanzamos con completar este trabajo práctico en la, en la parte práctica propiamente dicha. Así que dejamos un ratito conectado. Les agradezco mucho por el, el seguimiento, eh, por el acompañamiento también, por la presencia en la clase. Y seguimos entonces trabajando la semana que viene. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Chau, chau.